Número 6. Su nahual o regente es Mictlantecutli, Señor de los Muertos. Su ave preciosa es la cotorra. Nombre náhuatl, Chicuase, Nombre maya, Huac. Nombre quiche, Huaquib. Nombre totonaca, Chashan. Nombre zapoteca, Chupa. Nombre mixteca, Iñu. Nombre Otomí, Rajto. El 6 representa lo incompleto y lo transitorio. Indica que las condiciones no están maduras, por lo que los aspectos positivos del signo se realizarán a medias. Aconseja tener paciencia y aprender a cazar las oportunidades. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcoatl. La serpiente emplumada se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano la mente. Nombre náhuatl: Ehecatl. Nombre maya: Ik. Nombre quiché: Ik. Nombre totonaca: Yun. Nombre zapoteca, La. Nombre mixteca, Chi. Nombre otomí, Ndaji. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía vital, la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes, y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete. Defínete. Comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.